Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los johaneros. Go. Wow, sí, efectivamente la insólita experiencia. Pues de verdad que muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a enlazar hasta Chile con don Claudio Pastén. Mucho me han preguntado sobre que nos hable más sobre Ciudad Cristal, que nos hable sobre las predicciones, si realmente va a haber una guerra con los extraterrestres, si estuvo realmente frente a Dios. O sea, son preguntas que ustedes a través de las redes sociales me han hecho llegar y hoy vamos a tener oportunidad de conversar con don Claudio Pastén. Así que, las vías de comunicación entre todos ustedes. Y un servidor, mire usted que, desde luego este canal, la invitación para que se suscriba, la invitación para que usted forme parte, la invitación para que usted oprima el botón rojo e inmediatamente eh, le va a salir a usted un recuadro. En ese recuadro le va a preguntar si desea usted activar la campanita. Yo le sugiero que la active. Porque de esa manera será la única forma en que ustedes estarán muy al pendiente de todo lo que implica pues, el, este trabajo que venimos realizando y es lo mejor. Creo que es lo mejor si a usted le gustan las entrevistas, si a usted le gusta todo lo que aquí poco a poco le estamos presentando, desde luego para que entendamos a un 100% lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Así que bueno, pues vamos a enlazarnos en estos momentos con don Claudio Pastena, a quien le agradezco enormemente que ya se encuentre por acá. Claudio, un gusto saludarte amigo, ¿cómo estás? Eh, Johanna, ¿me estás viendo? Ahí ya te estoy viendo y te escuchamos perfectamente a bien, amigo Ya, qué bueno, qué, bueno, qué bueno, Oye, mira, mira el panorama que tengo hoy día, mira A ver ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Un gusto! Estamos <laughs> <laughs> trasnochando Eso, qué bueno, pues Eso, qué, qué gusto qué bueno. de verdad saludarlos ahí a toda la gente que se encuentra ahí contigo, Claudio Claro, claro, y tú cómo estás, viejo, cómo te ha ido? Todo muy bien por acá, todo muy tranquilo, pero afortunadamente todo va viento en popa. ¿Y por allá cómo va con esta problemática allá en Chile? ¿Qué, qué, qué nos puedes decir? Me decías que mucha gente se fue para la montaña allá contigo. Sí, mucha gente estuvo acá buscando refugio, incluso, y bueno, yo creo que son las. Las consecuencias nomás de las cosas que pasan, pues viejitos, si lo que hemos estado hablando todo este tiempo no es un juego, yo creo que está ocurriendo y ya lo estamos viviendo, así que claro. eh, la montaña se está transformando en el gran refugio de la gente. Pero para eso está hecho, así que no hay problema. Exactamente, pues muy bien, pues Claudio, a ver, son varias cosas aquí que me gustaría que pudiéramos abordar en esta conversación. Porque mira que la gente que ha visto las anteriores entrevistas aquí en este canal, bueno, pues me preguntan... Eh cuando estuviste en Ciudad Cristal, que nos hables un poquito de ello, que nos hables un poquito de las profecías que te hayan mencionado, si realmente como has dicho en declaraciones a otros canales, si va a haber una guerra entre los humanos y los extraterrestres, que pudiéramos abordar el tema sobre esto, sobre estas tres cuestiones si te parece bien. ¿Ya? ¿Con cuál empezamos? Mira, ¿qué te parece? Vamos con esto de si vamos a tener una guerra con los extraterrestres o qué debemos de entender por eso. A ver, ya. Oye, bueno, voy a partir, voy a partir agradeciendo a toda la gente que, que ha escrito. Hoy día estoy mandándole a la gente el link de, la, de los mensajes que te, también te dije a ti la otra vez. Ah, ok, sí, sí, claro. Ya, están repartidos y el link quedó en la línea porque... Realmente era, oye, el, la cantidad de gente que se juntó en los sí, mails los para son enviar son los hombres. mensajes y todo eso, es un montonazo de gente. Así que en este momento les di un link ahí para que se puedan enlazar y, y ahí pueden descargar todos los mensajes. Y te lo tengo que mandar a ti porque te, lo ten, te tengo incluido entre los mails, pero te lo tengo que mandar en forma directa a tu, okay, a tu correo. Ya, perfecto. Te lo voy a mandar directo. ya está. Así bien. que... Eh, eh, bien. Ahora, con respecto a, a poder tener una, un enfrentamiento con extraterrestres, vamos a, un poquito vamos a partir del concepto de lo que es extraterrestre, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Qué es lo que es eso, no? De lo que tenemos fuera de la Tierra, en lo que tenemos nosotros para poder eh, dirigirnos a alguien externo, o estamos esperando la visita de seres de fuera de la guerra. De, lo, de todo lo que tiene que venir, porque en el fondo la raza humana viene de fuera aquí tenemos un amigo que tiene, ¿sí? tiene todos lo, los mensajes que están llegando ahí al teléfono de los extraterrestres ¿viste? exactamente entonces ¿cuál es el tema de esto? tenemos que tenemos que ver la parte más clara sí de por qué nosotros miramos el cielo con un carácter de, de ignoranza de, de, de extrañeza. ¿Por qué nosotros miramos el cielo y las estrellas y miramos las nubes y miramos el... Tratamos de mirar el oxígeno en la atmósfera, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos ese, ese concepto de mirar a, la, a las alturas en el fondo? La genética humana... Fue traída acá. Te acuerdas que yo te mencionaba a ti que yo vi que dejaron los seres humanos en forma completa aquí, ¿no? Yo no vi que dejaran barro ni huesos. Y el cuento de la Biblia que suena muy bonito, pero no, no es así, ¿no? Claro, El sí. tema de, de, de que nos formaron de barro. Bueno, algunos tenemos el color, pero no, no es así, ¿ya? Okay. <laughs> Entonces, eh, la genética humana flota en el espacio. Allá afuera hay montones de bichitos. Montones de, de organismos que podemos traerlos a la Tierra y es más fácil que entren que salgan, ¿ya? Así que, partiendo de ese lugar, partiendo sí. de ese punto, ¿eh? sabemos que nosotros tenemos una herencia extraterrestre, por lo tanto, si tú quieres conectarte con, con ellos, tenemos que entrar a mirarnos entre nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Mira, hay un tema que la ciencia no ha podido explicar, que es la distinción de razas, ¿no? La distinción de razas. ¿Por qué hay chinitos? Por, por, ¿Por qué hay morenos? ¿Por qué hay ¿Por qué hay gringos? ¿Por qué hay nórdicos? ¿Por qué hay de todo, no? ¿Ya? Entonces, esas razas fueron dejadas acá por alguien. Mira, como yo la vez pasada te mencionaba de que el cuento de que nos han nos han dicho tantas veces, el claro, cuento que nos han sí. dicho ya nos han engrupido, engrupido en México, ¿no? Ajá. nos han... Eh, chamullados, nos han metido ya tanta cosa en la cabeza. Eh, Las razas fueron dejadas por sus propios eh, fabricantes, digámoslo así. ¿no? Okay. Los propios hermanos, porque tú me mencionaste la ciudad de cristal. Y en la ciudad de cristal sí. hay seres chinos, hay morenos de ojos de color, hay blancos de ojos de color. Eh, hay seres altos, bajos, hay de todo. Yo te dije la vez pasada que hace parecer que el restaurante de, de la que la guerra a la galaxia parece un juego, ¿no? Exacto, Entonces, sí. Eh, yo creo que la gente hoy día no no ha tomado en serio la forma de que tenemos que conectarnos algún día con los que nos dejaron en este planeta, ¿ya? Y y abrir un poquito la mente abrir un poquito esto y tener el concepto de que sí si nos vamos a comunicar con nuestros hermanos estelares en algún momento yo creo que va a ser muy pronto eso ¿eh? yo no no lo veo muy lejano claro yo creo que la gente está está creyendo más en el periódico que en la vida de fuera yo creo que el día nosotros tenemos la habilidad tenemos los recursos tenemos el el contacto personal tenemos el alma, que es una cosa muy importante. ¿eh? El alma es el código que para nosotros hoy día es la línea, la línea correcta de conexión con la vida de nuestros ancestros, en el fondo, ¿no? Yo no sé si tú algún día te habrás tragado. no quiero ofender a la Biblia porque mucha gente me ha escrito con el, en relación a la Biblia no pero la Biblia es una escuela muy bonita nos dejaron ahí una pauta muy entretenida para poder entender todo esto pero no quiero no quiero faltarle el respeto a las personas que tienen fe y tienen creencias ya no quiero faltarle el respeto que la gente tenga hoy día el concepto real un concepto real del que es la comunicación con nuestra vida, con, nuestro, con nuestra herencia, con nuestro propósito de alma y espíritu, para poder comunicarnos con nuestro origen, por fin. Yo creo que mucha gente de la que me ha llamado hoy día me ha preguntado acerca de estas cosas de la ciudad de Cristal, qué gente vive allá, qué tipo de personas tenemos allá para poder contactarnos. Cuál es la verdad que vamos a conocer, cuáles son los conocimientos nuevos, la nueva física, la nueva ciencia, las nuevas apreciaciones estelares, los nuevos caminos que tenemos a través del cosmos para poder crecer como raza humana. Acuérdate que la raza humana tiene un concepto importantísimo que andan buscando unos cabecitos con ojos muy grandes de color plomo y Exacto, otros verdes. Sí. ¿Ah? Los famosos, <laughs> los famosos concepto, grises. Mira, hay grises, hay verdes, hay suegras, hay de todo. Yo creo que hoy día tenemos un concepto, son bromas, ¿eh? son bromas, pero tenemos un concepto con el cual hoy día eh, vemos que ellos han capturado a muchas personas, le han hecho daño a mucha gente, buscando el concepto real de la comunicación de la sangre, ¿cierto?, con nuestro creador ellos han perdido la habilidad de generar sentimientos, cierto, de generar vida y están buscando a través de la raza humana poder establecerse en este planeta y no con la raza humana, ¿no? Yo creo que uno de los planes es eliminar a la gran cantidad de seres humanos. Tú sabes, también lo hablamos en un programa anterior de que si tú eliminas a la raza humana vas a recobrar mucha agua en el planeta también. ¿ya? Okay. Ahora, sí. Ahora a través de los incendios grandes que han habido hoy día todo el dióxido de carbono el anhídrido que se ha sembrado en la atmósfera ha dejado un ambiente casi casi habitable para estos, para estos animalitos para estos bichitos ya acuérdate que muchos de ellos también son clones son seres creados son robóticas, que han subido cierto a, a estas especies de, de naves exploradoras para poder llegar al planeta Tierra y a muchos otros, para poder quedarse con él. Yo creo que hoy día la raza humana tiene la opción de poder salir en una forma espiritual, una forma distinta, y poder promulgarse, poder eh, equiparse a través del universo y poder conformar una vida mucho más consumada, una vida mucho más bonita, una, mucha, una vida mucho más confiable. Hoy día, mira, fíjate tú que estamos pasando acá en Chile, una etapa bastante conflictiva. Tú, no sé si has visto noticias de ahí, lo que tiene que ver Chile. Claro, Chile sí. es muy chiquitito. ¿no? no los voy a obligar a usted a ver las noticia de Chile, pero es muy chiquitito, ¿no? <laughs> okay. Pero eh, yo creo que Chile cabe como 30 veces en México y, bueno, es lo que tenemos, pero estamos acá. Permiso. Pero sí. hay cosas con las cuales hoy día Chile está siendo... En pocas palabras, eh, un punto de unificación. que Latinoamérica completa, Latinoamérica completa, está hoy día en un conflicto que no le a las explicaciones que dan en televisión no las creo. Yo ya dejé de, de creer lo que el sistema nos muestra, ¿no? Nosotros estamos tratando de sacar y dilucidar la verdad a través de lo que nosotros entendemos hoy día. Porque todo esto que está pasando es un manejo a los seres humanos. Los seres humanos creen que están manejando este cambio político, pero es de fuera. Recuerda que yo te mencionaba de que tenemos amigos, tenemos hermanitos creados, que son en el fondo bichos que nos quieren entorpecer el crecimiento. El alma humana tiene un propósito importantísimo. El alma humana es una, es una energía con, configurada perfecta. Y la estamos usando nosotros, los que estamos en este camino, por fin de una manera correcta. Hay quienes no la usan. Hay gente que no, no quiere usar el alma. No la, no la desean conectar con la, con la fuente de la creación. ¿no? Claro. Yo, yo cuando cuando tú ves que alguien tiene un hijo, alguien abraza a un familiar, o te abrazas con amigos de verdad, te sientes de la mano, tienes un abrazo honesto. Eh, estamos usando el alma con un, con un concepto súper básico. El alma tiene, el alma tiene una, una energía que aún es desconocida para el ser humano. Ni siquiera sabemos cómo está dentro de los cuerpos humanos, cómo se mantiene dentro para poder configurar el conocimiento, ¿cierto? Y poder separar después la materia de la parte espiritual y llevarnos el conocimiento a otro lugar. Pero a qué lugar? Ya, podemos hablar ahí de lo que es la ciudad de cristal. Yo te, yo te puedo mencionar la ciudad de cristal como una solamente. Hay muchas ciudadelas, hay muchas, no solamente la ciudad de cristal. Yo le puse ciudad de cristal porque, bueno, yo cuando llegué ahí recién vi que era una ciudad de vidrio, ¿ya? Bueno, yo en lo, que, en lo que logré apreciar era vidrio. Ese era mi conocimiento, pero para mí es más puro, ¿no? Hoy día es cristal. Eh, puede ser diamante, pueden ser mentales preciosos. Sin embargo, igual he pensado por qué tienen que tener una ciudad de ellos física, ¿ya? Si estamos hablando de un concepto espiritual y alma, ¿por qué nos recibieron a todos nosotros en una ciudad física? Claro, sí. En, un, en una nave, en el fondo, ¿no? En una, una nave espacial. Bueno, la gente de lo que llegamos allá, la gran parte de lo que estábamos allá, también pensamos que el cuerpo humano, ¿ya? También necesita un transporte físico, ¿ya? Pero el alma tiene un concepto mucho más grande que lo que es tener un concepto físico. A ver, ¿cómo te puedo cómo te puedo graficar lo que es el amor? Si tú dices, por ejemplo, hoy día que tú amas a tu pareja, a tu señora, ¿no? ¿Cómo puedes tú comprobarle a la gente lo que tú sientes, ¿ya? A todos nosotros, fíjate tú que a toda la gente que hemos tenido experiencias de este tipo, por lo menos los que estamos recordando experiencias, porque todos los seres humanos han tenido una. Que no la recuerden es otra cosa. Por eso es que cuando alguien tiene una experiencia, tiende a tener envidia. No sé si alguna vez has escuchado esto, ¿eh? envidia sana. Te tengo una envidia, pero te tengo una claro. envidia sana. Envidia de la buena, ¿Ah? dicen acá en México. Envía la vena ya, ok. <laughs> Oye, el otro día escuché un dicho también muy bonito, eh, una, una, una señora me llamó de México y me dijo, ya Claudio, eh, después seguimos hablando porque me voy a la chamba. Ah, sí, al trabajo. <laughs> al trabajo, yo no, ni, no sabía, ya acá en, eh, acá en Chile se le dice chomba al, al suéter, ¿no? A la lana. Sí, a la pega. A la pega, aquí sí se la pega, ya, pero yeah. bueno. Ya, ok. Entonces... Ya me estoy haciendo mexicano, hermano. Tranquilo, Exacto. Tranquilo, ya, ya Entonces, cuando nosotros podemos conectarnos con la frecuencia de lo que es amor, si tú hablas de lo que es amor, la frecuencia, aquí es donde empiezan a zapatear, empiezan a zapatear, empiezan a enojarse mucho los seres que no logran entender la frecuencia de esto. Porque nosotros, hoy día... Hemos hecho una frecuencia muy bonita, fíjate tú que a través de que tenemos aquí, que es Internet, logramos comunicarnos, ¿cierto? Y estamos usando esta tecnología mientras para aprovecharnos, ¿cierto? De conocer, aprovecharnos de esta tecnología para poder unirnos, porque va a llegar el momento en que no la vamos a poder utilizar. Vamos a, va a llegar el momento en que vamos a saber que nuestro hermano está allá o este otro está acá, pero la tecnología vamos a tener que eliminarla, porque también es un delator de nuestra posición, ¿ya? Ahora, mientras esto tiene que ocurrir, el desorden político y sistemático tiene que ocurrir. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra inteligencia, echarla a andar por fin, tener la habilidad de ser inteligente, porque ninguno lo es. Todos estamos postulando hacerlo, tratando no de, de conseguir algo de eso, o de conectarnos. Podemos conectarnos con la con la verdad que es el comportamiento entre hermanos. Nosotros hoy día hemos visto a través de todos estos ataques atacan entre ellos mismos, ¿cierto? ¿Cómo es posible sí. de que el pueblo reclame los derechos del, de los políticos, cierto, de los dirigentes, pero entre el mismo pueblo se están atacando y robando o los mismos dirigentes están atacando y robando? Bueno, eso ha sido no... Los dirigentes siempre han hecho eso, pero en el, el trato bajo también. Si yo te digo, si la cultura tanto parte baja con la parte alta, ¿por qué te explico esto? ¿Por qué te lo cuento? Porque me he dado cuenta que el tratamiento humano, bajo un prisma de ataque, un prisma sistemático, un prisma político, no hemos logrado comprender ni siquiera los dos estratos, no lo hemos logrado comprender. ¿Cómo podemos postular a vivir en una ciudad extraterrestre tan configurada y evolutiva si ni siquiera nos entendemos acá? Si ni siquiera somos capaces de mirarnos honestamente. Nos estamos robando un televisor. Estamos robando cosas simples y estamos peleando por un pedazo de metal, un pedazo de. No es eso. Yo. Por ejemplo, no soy la tecnología extraterrestre, no me interesa. A mí lo que me interesa hoy día es poder crecer en el alma, poder estar conectándome con mi creador, ¿cierto? Y él sabrá algún día si me presta el vehículo para ir a pasear. Él sabrá si, si tengo licencia o no. <laughs> él sabrá si yo voy, voy a ser capaz de viajar algún día entre las estrellas, entre los planetas, para poder ir a conocer a otros hermanos, quizás e ir a ayudar. Entonces. La gente hoy día está discutiendo por cosas que ni siquiera ni siquiera tenemos activos pequeños para poder lograrlo. Hoy día la gente está peleando y va a seguir peleando. Nosotros hablamos la vez pasada de que van a ocurrir eventos muy graves. Claro. Nosotros sí. lo estamos viviendo hoy día acá. Aquí lo estamos viviendo, hermanos. Yo ahora veo noticias, veo el saqueo y, y las comunicaciones. Quizás lo que ven ustedes en televisión no es la realidad que estamos viviendo acá, y viceversa. Yo creo que en México igual están pasando cosas que a nosotros no nos están mostrando, porque, porque los dueños de las comunicaciones son estos mismos señores, ¿no? Entonces, esta, esta comunicación que podemos tener nosotros acá, en estos momentos no está siendo interrumpida, gracias a Dios, estamos hablando bien, pero va a llegar el momento en que vamos a tener que cuidarnos de lo que, se estamos, de lo que estamos hablando, para que no seamos delatados por nosotros mismos. Claro. ¿Ya? Hay que ser un poquito más vivaz en relación a la, a la comunicación. Tú tienes varios programas. Te vi vestido en un eh, en un, eh, una presentación de las que tienes tú acá. Te vi vestido como de fantasma o de muerto, ¿no? Mm. Haciendo Sí, cambio, un sí, sí. Hace a los... unos días, sí. Ya. ya. Eh, creo que el audiovisual. Que estás haciendo es tan demostrativo para las personas, porque la persona al ver una, una figura de ese tipo le llama la atención. Le llama la atención, veamos qué está haciendo, por qué está mostrando esto, por qué somos capaces de, de buscar una verdad en algo que nos interesa. Porque hay gente que hoy día ama el dinero, hoy día en base a todo lo que está pasando, a los problemas políticos, hay gente que sigue amando el dinero y sigue promulgando por ganar dinero. En base a todo lo que está pasando, porque yo día claro. problemas. Claro, ahora, eh, Claudio, en ese sentido, en algún momento de la información que estas entidades te proporcionaron, ¿hablaban de esto que, está, que están viviendo allá en Chile? ¿Te hablaron de estos tiempos que iban a estar así las cosas? Mira, no lo hablaron, no mostraron en unas pantallas, unas verdaderas pantallas virtuales, no, no eran televisores, sino que era un, era meterse a una realidad. Era como meterse a esto, nomás de estar aquí de nuevo. Y sí, nos mostraron parte de la rebelión de las personas en el futuro eh, y con ropa tal cual hay día, con las vestimentas tal como están hoy día. Aquí no habían vestimentas plateadas, no era un futuro tan adelante, no eran naves levitando ni nada, era ahora. El, yo cuando he visto ahora la situación, sí. los, los altercados que han habido eh, políticos, eh, quemando buses, quemando los aeropuertos, quemando los edificios, la gente alterada, ¿cierto? Lo que sí me he dado cuenta es de que el miedo está tan bien sembrado, el desconcierto está tan bien sembrado, que estamos llenando un, digamos que estamos llenando un tiesto de cosas que no nos van a llevar a ningún lado correcto. El miedo, la desorientación, las mentiras, los engaños, todo eso está en un tiesto. Y ese tiesto tiene una frecuencia, porque todo lo que hacemos y todo lo que pensamos tiene un carácter electromagnético. Tiene microondas, tiene una frecuencia. Ahora, si le hacemos atención a eso, si le hacemos caso, nos vamos a llevar a una frecuencia que nos va a llevar por un camino que no tiene nada que ver con lo que estamos pensando. Sin embargo, esas cositas también fueron parte nuestra y nos hicieron crecer para estar parados hoy día aquí y comprenderlas. ¿ya? Si tú estás pensando de que hay problemas políticos acá y como toda la gente también lo está pensando, ¿cierto? porque no es solamente en Chile, va a empezar en toda Latinoamérica de una forma muy fuerte, arriba también hay problemas. Arriba también hay seres que tienen eh, ciudadanas distintas distintas finalidades, cierto, distintas maneras de actuar y distintas maneras de interferir con la raza humana. Pero ellos tampoco pueden interferir directamente con la raza humana a menos que tengan un mandato o un quiebre de ley galáctica, digámoslo así, sea, una ley universal. Si eso se alterase, ahí podrían ellos intervenir directamente en la raza humana. Entonces, qué es lo que quieren ellos es que la raza humana intervenga, intervenga sola, que la raza humana sea los que autorizan este cambio. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos, lo que queremos hacer es promulgar una vida como la que estamos haciendo acá en las montañas. Queremos hacer, yo te hablaba de un proyecto mucho más arriba en las montañas, sí. ¿cierto? Un proyecto en el cual queremos conservar semillas. ¿Tú conoces el Banco de Semillas, uno de los más grandes que está haciendo en Noruega? Sí, ¿conoces? No. Sí, sí. Ya. ¿Por qué ellos lo están haciendo? ¿De dónde sacaron la información para hacerlo ellos? ¿Por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo cierto, en, este, en esta tierrita, en, esto, en, en, este, en este plano? ¿Por qué no podemos hacer la conservación de estrellas y poder tener a futuro cierto, asegurada la alimentación de los que quieren? Porque nosotros en estos momentos estamos viendo el cambio, pero también van a nacer niños, van a nacer todo tipo de... De seres que quizás no van a saber la verdad de qué pasó. Hace 30 años México también sufrió cambios, hace 50 años sufrió cambios, pero podríamos también tener hoy día un, una explicación torpe en relación a México. Chile, por ejemplo, yo no sé, no sé qué opinar en relación a la parte política de México, y ustedes no saben qué opinar en relación a la parte política de Chile. Claro. Porque esto está siendo manipulado por otro, otros personajes muy arriba que no tienen nada que ver con nosotros. Claro. Bueno, estamos conversando Entonces, con Don Claudio Pastén. Sí, sí. Adelante, Claudio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el, el, el contexto de esto? Tenemos que tener hoy día la parte espiritual clarísima, clara. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener que el proceso espiritual, el proceso espiritual nuestro, tiene que ser un camino sin interrupción un camino en el cual podamos ver a un vecino, podamos ver a una persona en la calle, podemos ver al que le falta, vemos al que le sobra, ¿cierto? Y podemos hacer una, un equilibrio y podemos dilucidar cómo podríamos hacer una vida más pareja y más justa para todos. La ciudad de Cristal, por ejemplo, una de las cosas que tiene es que no sí. usan dinero. Simplemente no hay. No hay sistemas bancarios. ¿Cierto? No hay sistemas que la gente compita por una ropa más cara que otra o con un vehículo más costoso que otro. Nosotros hoy día tenemos una, una relación humana eh, competitiva muy fuerte. Si yo te digo que hay seres de fuera que la, te, la tecnología que tienen ellos es tan superior, pero para ellos es tan simple, eh, para la raza humana es una tecnología atractiva. Cierto que nosotros podríamos con eso lograr muchas cosas, pero ¿quién está pensando con la tecnología sanar a los enfermos, ayudar a los débiles? Lo único que estamos pensando en es hacer un arma más poderosa. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es poder crecer. Por eso te digo que hoy día las razones políticas, las conflictivas, lo que están pasando en los países, lo que están pasando todas la, las penas de la gente pobre, la gente débil. Yo creo que la energía está. En el cosmos está en nosotros mismos para poder ayudarnos. Pero ¿qué va a pasar? El planeta Tierra va a tener que quedar para todos los desordenados, para todos los que no quieren aprender, y todos los que estemos de acuerdo en hacer una, un orden nuevo, un orden más bonito, un orden eh, sustancial, un orden que nos sirva a todos, y por igual, claro. vamos a tener que salir del planeta. Ya, yeah. ok. Y para eso... Hay una opción nueva, hay una opción de seres que nos quieren sacar de acá, pero tenemos que lograr una, una esencia espiritual distinta, no esta competitividad que tenemos aquí, de que yo tengo más que tú siempre. Exacto. Hoy día, lo que podríamos hacer, ¿cierto? Ya no existe. Lo que tenemos que hacer, ya es hora de hacerlo. No, no podemos estar siempre. Tirando al futuro lo que tendríamos, lo que podríamos, lo que deberíamos. No. Eso hay que hacerlo ahora. Ayer. Entonces, para poder lograr vivir así, como lo hemos hecho aquí, ¿ya? Es un juego. Nosotros aquí no hemos logrado la perfección todavía. Aquí hay muchos problemas por, por solucionar. Hay diferencias. Hay diferencias de soluciones. Y también hay que... Esto es como el dicho que existe que dicen pueblo chico, infierno grande. Exacto. Entonces, sí. necesitamos poder lograrlo, pero ¿cómo? Mirándonos a los ojos, promulgar una verdad, por fin una verdad de verdad, una verdad verdadera, una verdad verdadera de verdad, que son las cosas que hoy día la raza humana las ve como, como muy arcaicas, la raza humana hoy día ve las cosas allá al fondo, como que no se van a lograr nunca. Se ven muy pero lejos, ¿no? Se ven que, que llegarán dentro de mucho tiempo. Es que ese es el tema, Johanan. Yo, por ejemplo, mira, sí. contigo, contigo nosotros no nos hemos abrazado, pero sí hemos hablado y tenemos una comunicación telefónica. Exacto, sí. Yo, yo te siento un hermano y cuando te vea te voy a abrazar, ¿cierto? Como lo hemos hecho y lo hemos hablado, porque lo siento, yo no, yo no te voy a engañar con un abrazo, no te voy a mentir con mis palabras. Que yo te estoy hablando tal cual te conozco. Y a toda la gente que me está llamando hoy día al teléfono, es increíble. Yo nunca había tenido una agenda tan amplia de, de teléfono, menos <laughs> un teléfono así. Claro. Y, y mucha gente me está llamando, y fíjate tú que, ¿y cuál es? Es muy, es muy bonito, es una palabra que casi no ocupamos, ¿eh? es muy bonito de aquí atender. Caso por caso en el teléfono. Fíjate tú que yo no sé cómo se corre la voz tan rápido en los teléfonos, porque es, es, una, es una cosa increíble de todo lo que me llaman, pero estoy feliz. Y la gente que me escribe sus problemas aquí, estoy feliz. A mí me encanta hacer esto. Yo no estoy ni cansado de atenderlos, ni aburrido, pero hay gente que de repente me reclama, oye, te mandé un mensaje y no me ha respondido. Pero. Como son tantos, voy atendiéndolo de a poquito, pero les digo, tengan paciencia, yo voy a responder, voy a, hasta donde yo puedo, porque tampoco tengo las soluciones de todo, pero voy a hacer lo que mejor pueda. Ya Voy a hacer mi mejor intento por ayudarnos. ya. Yo creo que el día, para poder decirle a la gente que algún día, en algún momento, así como pasa una ecotombe eh, sistemática aquí, porque Chile estaba tranquilito hace unas semanas y ahora está la escoba. Cierto, de algún momento, en algún instante, podemos ser sacados de este planeta. En cualquier momento. Pero, ¿seríamos sacados de manera física, Claudio? Mira, si tu mente está sí. ligada a tu cuerpo y tienes la frecuencia correcta para ser sacado, sí. Ah. Vas okay. a ser vas a ser transportado con cuerpo y todo. ¿verdad? O sea, no es así de que yo, le, yo me llevo bien con los extraterrestres y a mí sí me van a llevar aunque yo no haga nada, aunque no me esfuerce nada. No es así. Es de que lo tienes que demostrar y lo tienes que hacer. A ver, hay, hay extraterrestres buenos y hay otros que son malulos. ¿Con cuál te quieres ir tú? Es tu decisión. <laughs> Yo me quiero ir con el lado que yo siento bueno, el sí. lado que a mí no me hizo daño, ¿cierto? Que me ayudó, que me ayuda a cooperar con los hermanos, que me ayuda a estar con la gente que yo quiero, que generalmente es la gente que menos tiene cosas. Por lo tanto, por lo tanto menos estamos arraigados a las cosas materiales. Si tenemos el sentido poco arraigado a las cosas materiales, ¿ya? Pero no importa la frecuencia que yo tenga con las cosas materiales es que no ame las cosas materiales o sea si yo me voy a ir de paseo no me voy a llevar todas estas cosas tú me ves aquí atrás mío hay un montón de herramientas con las que trabajamos y todo esto si algún día hay que salir de acá esto queda acá esto es parte de la tierra son minerales que nosotros le hemos dado un carácter magnético le hemos dado la forma así para que existen y puedan ser útiles pero estas cosas yo no me las llevo ahora hay un lado cierto que es el lado competitivo el lado de los seres que yo les digo, los bichos malos, ¿no? Los bichos malos que andan buscando que nosotros no comprendamos estas cosas. Si tú te quieres ir con ellos, también hay una opción ahí. Hay una forma en la cual ellos son más desordenados, le interesa tener esclavos, le interesa tener una, una vida más fácil, ¿cierto? En base a todo lo físico. Pero ellos no son Dios. Ellos no conocen a Dios también están postulando a poder saber algún día de Él. Y nosotros los que estamos acá, queremos algún día también saber de Él. Pero nosotros no estamos pensando en destruir a estos para conocer a nuestro Dios. En cambio, ellos quieren conocer al Dios sin necesidad de cuidar a estos otros. Aquí hay, hay varios bandos en el universo, hay muchos. Yo en la Ciudad de Cristal deben haber por lo menos por lo menos 250 especies de seres. Hay muchos. Okay. Y en la tierra, sí. y en la tierra yo creo que han venido todos. Todos han sido visitantes acá y han sido dejados en huellas en piedras, en textos, ¿cierto? Y en evidencias eh, aquí, audiovisuales de la gente, experiencias de gente abducida, gente que ha sido abducida en forma super violenta, y hay gente que ha sido abducida en forma, ¿cierto? en la cual quedan inconscientes de lo que les pasó, pero quedan heridos, quedan con genética contaminada. Eh, el planeta ha sido contaminado por, por naves especiales, con naves metálicas, con naves de luz, ciertos Venenos a los bosques, venenos a la naturaleza, venenos a los animales, en la genética humana. Hoy día hay de todo tipo de seres que han hecho de todo en la Tierra. Pero los que nos están ayudando, los que quieren que promulgue el alma humana, uh -huh. ellos no han intervenido en la basura del planeta. Yo te hablé también del tema de la, de la molécula del petróleo. Nos enseñaron a desmolecularizar el centro del átomo del petróleo para contaminar el planeta. Aquí yo no he visto una ayuda para el planeta haciendo eso. Fíjate tú que los continentes de basura que hay en el planeta son enormes. Y nadie hace nada por normalizar eso. Ellos, estos seres de afuera, no van a limpiar el planeta. Y a ellos lo que les interesa es dejar el planeta en condiciones con las cuales ellos pueden vivir acá. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es poder entender que nuestra mente, aquí, ¿cierto? Los que nos estamos comunicando, los que estamos en estos momentos haciendo este auxilio, es comunicarse con Dios. Fíjate tú que voy a decir una palabra ahora sí. con la sí. cual es estos seres se arrugan. No les gusta, no les gusta. Es amar al creador. A ellos no les gusta que nosotros digamos eso. Por eso los abducidos, fíjate tú, estudia, a la mayor parte de los abducidos son gente que no cree en Dios. La, los abducidos que les ha tocado la parte mala, ¿no? Exacto. A sí. ellos, fíjate tú que son seres que no, seres que no son. Y la gente que sí si son creyentes, casi no se acuerdan de abducciones o no han tenido experiencias de este tipo, pero sí han tenido experiencias en un sueño. Están, están viendo premoniciones, ¿cierto? Hay una parte de la Biblia que es el libro de Joel, Joel, capítulo 2, me parece que es, y habla de que en el futuro, ¿cierto? De la humanidad, los ancianos verían visiones y los jóvenes soñarían sueños de todo esto que está pasando. Ya no es casuística de que la gente que me está escribiendo, todos me están hablando de que sueñan con el maremoto, con el terremoto, que una piedra en la tierra, ¿cierto? Y hecatombes que van a ocurrir, eh, sistemáticas, geográficas. Paleontológicas van, a, van a, a destruir parte del planeta de una forma, pero ya eh, gigantesca. Todas estas personas que me están llamando y que me están diciendo todo lo que sueñan: de que han visto un ser chiquitito, uno celeste, uno verde, uno grande, que, que les meten agujas, que lo operan, que los abducen, que los dejan. ¿ya? Mucha gente ha tenido experiencias hoy día que, la, que muchos de los entornos, del, de su entorno donde viven, ellos son bichos extraños. Tengo, yo estaba preparando un video y ahora que estoy hablando contigo, yo sí. creo que lo vamos a aclarar bien, que se llama, no sé si lo vas a entender, ¿eh? se llama Poroto en Paila Marina, ¿ya? Porque no tiene nada que hacer ahí, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hay gente que ha tenido experiencias bonitas o, o de abducciones y viven en un lugar donde la gente a su entorno los considera locos. Ese es el extraño, es el vecino loco, es el vecino raro. ¿Ya? Yo creo que eso más a los lados. Nosotros estamos acá y yo creo que el gran plan que, que mi Señor tiene en este terreno acá es reunir a las personas especiales, por lo menos en el hemisferio cono sur, para que la gente que tiene, este, que tiene, esta, que tiene esta experiencia puedan reunirse acá como familia. ¿Ya? Pero también tenemos que tomar el razonamiento de las personas y que estén en condiciones de poder vivir y compartir porque tampoco es la idea traer a acá una persona que esté en condiciones de dañar a otro. Claro. Tenemos que traer a personas que han logrado con estas experiencias, ¿cierto? dilucidarse, aclararse y poder compartir para poder crecer, no dañar, ¿ya? Yo he hablado con muchas personas que han tenido abducciones, pero están en condiciones en condiciones que hay que trabajar para que ellos no caigan en un error o una exageración de su comportamiento y pueda, puedan provocar daño a un niño, por ejemplo. Entonces, tenemos que sacar en cuenta que de toda la cantidad de gente que ha tenido experiencias, podríamos sacar de un 100%, podríamos sacar un 2%. Y los demás tienen que aclarar su, su situación personal para poder tener claro qué es lo que van a hacer con su experiencia. Abducidos. ¿Cierto? Contactados. Y esa palabra bonita, porque contactado es una palabra súper especial, el que se la adjudique tiene que hacer bien el trabajo. ¿Ya? Si a ti te dan un mensaje para la gente, tienes que promulgar ese mensaje, tienes que cumplir, tienes que hacerlo bien. ¿Ya? Si te dan una orden, si un general te da una orden a un soldado, el soldado tiene que cumplir bien la orden. Y si una persona en una fábrica tiene que cumplir bien su trabajo, tiene que hacerlo bien. Y si tú, en cualquier labor que tengas, tienes una idea, que puede promulgar, para que todos existan, para que todas pueda, puedan preexistir, coexistir y seguir viviendo por siempre, tienes que hacerlo bien. No nos podemos equivocar. Estas son las últimas veces que vamos a estar en este planeta. Tenemos que hacerlo bien, por fin. Fíjate tú que ya está bueno de, de decir, no, yo creo que en unos años más lo vamos a hacer bien, vamos a vivir, lo vamos a hacer bien. No, ya, esto ya está bueno. Hay que hacerlo ahora, ayer, ah, como te decía. Así ayer. Es. Esto, hay que por fin vivir. Yo no sé cuánta gente te saluda a ti en forma honesta. No tengo idea. Pero creo que son muy pocos. ¿Ya? Yo creo que a cada uno nos saludan todos los días un montón de personas, pero todos tienen que tener una idea en común buena. Una idea buena. Tú, ¿cómo, cómo eres capaz de dilucidar si una persona te saluda y está pensando lo correcto? Porque te pueden decir, hola, hola, hola. Pero de, de dentro, ¿qué te dicen? ¿Ah? Exactamente, Entonces, sí, no se sabe. Sí, sí exacto, que no, ¿Sí? no, no, no podemos saber si realmente nos están diciendo ese saludo con, con, con respeto, con amor, con cariño. O sea, no, no somos posibles, no es posible saberlo, ¿no? A lo mejor sí habrá quien, quien lo haga. Pero yo creo que será un mínimo de personas, porque pareciera que en muchas de las ocasiones Claudio eh, ya es en automático, ¿no? Así como que vas por la calle, ah sí, hola, buenos días, buenas tardes, pero ya es en automático ya, o sea, ni tan siquiera lo siente uno. Ay, hola, hola, hola. Exactamente. Hola. Así es. Mira, incluso, incluso lo hemos hecho con la familia. Si la familia también están tan acostumbrados a saludarse todos los días, hola, 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 buenos días, hola, hola, ¿qué tal? Hoy día la gente se está invitando a desayunar por, por el teléfono. Así es, sí. Sí, es sí, cierto. Lo he visto en casa, he visto en casa donde íbamos a hablar con la gente, y que se están hablando, le está hablando al hijo que está en el segundo piso, en el internet, o abajo, y se están invitando a almorzar, o a qué hora almuerzas tú, ¿cierto? O qué te llevo a la pieza. Y resulta que esas comuniones familiares ya no existen. Y resulta que, como raza humana, humana, una palabra que dice que hay un alma dentro de un cuerpo, tenemos que hacerla funcionar en forma humana, como una una especie de energía que se va a unir con una especie de cuerpo para poder hacer una especie de idea de vida. Pero hoy día, si yo te saludo a ti, te saludo con la mejor disposición que tengo. Claro. Fíjate tú que uno hoy día trata de saludar a la gente bien. Hoy día con lo que tenemos acá nosotros, nosotros acá abrazamos a la gente, lo saludamos de, bien, de, de palabra y correcto y como se tiene que hacer. Fíjate tú que la gente que viene es extraña de que nosotros lo abracemos ¿Sí? y te hacen así, hoy Exacto, sí. No, eh, es que, eh, hemos perdido esa capacidad, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué hemos perdido? Aquí nosotros tenemos un dicho con los chicos que decimos ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirve? Siempre decimos eso porque decimos ¿De qué sirve la intención de lo que estamos haciendo si al final la gente lo vota a la basura, ¿ya? Eh, no queremos, no queremos pasar por gente extraña pero sí lo vamos a hacer porque nuestro comportamiento está recuperándose de la forma más de de piel. Yo, por ejemplo, soy partícipe de la ciencia, a mí me encanta la ciencia y me encanta asociar las cosas científicas, ¿cierto? Pero me gusta la paz ciencia. Ya, la paciencia es una palabra más compuesta, pero si yo puedo mezclar la parte espiritual con la parte científica, voy a entender mucho más la creación de mi Señor. Yo creo que para salir allá afuera voy adentro, digo yo, porque no nunca hemos salido. La tierra está envuelta en un envoltorio del cual todavía no tenemos derecho a salir. La tierra está está dando vueltas en un vacío, ¿cierto? Por eso yo creo que hay gente que tiene vacío esto también, ¿cierto? Y mucho tiempo nosotros no lo echamos a andar, pero ahora si lo queremos echar a andar con más fuerza, con más amor, con más dedicación. Es con la forma que yo, he, por ejemplo, he hablado con muchas personas por el teléfono que me cuentan todos sus problemas. Fíjate tú que me ha llamado a mucha gente enferma, hermano. Y yo te digo hoy día, sí. por este mismo medio, si la gente me ve y le digo, hay un medio, un medio de, de sanación espiritual que es comunicarse con el Creador a través de nuestros ojos, de nuestro comportamiento como hermano. Si yo te digo, si tú, a ti se te enferma alguien cercano, ¿qué quieres hacer? Darías tu vida porque esa persona estuviera bien. ¿Cierto? Darías tu, es, tu mejor claro. sentido para que esa persona se anime y crezca, si está inválido que camine, ¿cierto? Que está enfermo que se ponga de pie. Pero somos tan mezquinos con ese sentimiento, somos tan, tan así, ¿ya? Que nos cuesta, nos cuesta a veces sentir el dolor de otro, ¿ya? Pero para ayudar a otro, ¿cierto? Tenemos que esperar que se ayude a sí mismo. ¿Ya? para que nuestra ayuda pueda producir un cambio ahí. Porque la sanación está en la persona, no está en nosotros. Nosotros podemos ser el que transmita ¿cierto? la buena sensación, la buena energía para que esa persona se sane. Y así tiene que ser. Hemos hablado con muchas personas hoy día, con muchas personas que me han llamado por el tema de enfermedades. He hablado con mis hermanitos acá arriba en esta montaña. He estado hablando con ellos. Ellos dicen que ellos no son un sanatorio, pero van a hacer, ¿cierto? Lo que el Espíritu les diga a ellos que hay que hacer para que la gente se comunique con ellos. Fíjate tú que he intercedido por las enfermedades de las personas, y les digo a con el Waldo, con la Noelia, ¿cierto? Con la Marta, con Jorge, ¿cierto? Con Abraham, con muchas personas. No estoy hablando de Abraham del Nuevo Testamento, del okay. Antiguo, perdón. Es un amigo de acá de Santiago. Pero okay. sí, sí. la fuerza, la fuerza con la que tienen ellos y que se han puesto de pie. Es una fuerza que los mismos doctores después se extrañan. Se extrañan de ver cómo lo lograron. Porque el amor existe en este planeta todavía. Y el mensaje de esto viene a sacar a la gente de este envoltorio, ¿cierto? De falsedades que hay hoy día. Un envoltorio de, de mentiras que le han hecho al ser humano. Hoy día me he enfrentado con niños que dicen que no creen en Dios. Pero si tú te vas hoy día a la palabra Dios, a mucha gente le aburre porque al tiro piensan en una iglesia. Y las iglesias para mí hoy día son la prostitu prostitución más grande que hay del negocio de la sanidad de mi Señor. Hoy día las iglesias para mí terminaron hace mucho tiempo. Hoy día el negociado que hay es tremendo. La iglesia es la gente. Viene del antiguo que se llama el religare, que es de reunir personas y ese es el espíritu de la iglesia. Hoy día, para que la gente pueda tener el conocimiento, ¿cierto? bien dedicado bien dirigido tenemos que mirarnos entre nosotros y decir por fin que somos la misma raza creada y nos queremos porque si yo te digo que hoy día el sol tiene una luz amarilla, más débil que hace 100 años el sol nos está indicando que se va a apagar ¿ya? la raza humana fue creada con la luz blanca de la vía láctea ¿ya? del centro de la vía láctea y esa luz blanca hoy día ya no está en nuestro sol esta luz amarilla que nos está alumbrando hoy día nos hace envejecer de cuerpo y alma. Entonces, si este sistema solar va a fenecer, va a morir, claro, tenemos que sí. pensar que nuestra alma va a salir a un nuevo sistema para poder vivir fuera de estas cositas, fuera de esta carne, fuera de esta sangre. Pero estamos en una gran escuela hoy día para poder salir por fin. Por eso te digo, yo voy a esperar que todos nos encontremos allá. Pero yo no voy a irme de aquí hasta que se vayan todos, porque claro, para eso también sí. me, me encargaron hacer esto. Así es. Y yo estoy ya con la fuerza de hacerlo. Así es. Ahora, Claudio. Si no quieren, quieren sacar el eh, planeta es todo suyo. Exacto. Pero es, una, es un puntito mirado del cosmos, es muy chiquitito. Así es. Con base en todo esto, ¿quiere decir entonces, Claudio, que esa guerra con los extraterrestres no es de que agarremos un arma y vamos a matar marcianos? No. Si no es en el aspecto más espiritual, es más de estar preparados todos eh, para, para, ese, para esa, esa otra historia, por llamarlo de alguna manera, estar ya directo frente a ellos. A ver, mira. Si esto es cierto, es muy especial, es muy fácil de entender que si nosotros vamos a pisar un caracol, el caracol muere. ¿no? Eh, vivimos muy lento en relacionado con tecnologías superiores. Si la guerra y la batalla de los seres humanos con, ser, con hermanos de afuera existiese, no estaríamos hablando en un segundo. Esto no duraría nada. Ya, A ellos no les cuesta nada destruir un planeta en un segundo, ¿no? nada. Entonces, esta guerra que podemos decir que le vamos a disparar como el día de la independencia, esta guerra que le vamos a ganar y Estados Unidos va a ganar la guerra contra los extraterrestres, eso es mentira, ¿ya? Es una mentira el porte de un buque. Ahora, la raza humana es un, es un trofeo, es un trofeo. La raza humana puede ser eh, esclavizada, puede ser utilizada, ¿cierto? Para otros bienes, para otras finalidades, según sea la especie que pueda conquistar el planeta. Pero los creadores de todo el universo quieren que la raza humana crezca, porque ha sido muy porfiada la raza humana. Nosotros hemos sido muy malos alumnos, por eso hemos reencarnado tantas veces aquí, porque a través de, del tiempo nos han dejado tantos días, tantos años acá, tantos miles de millones, porque la ciencia que promulga saberlo todo, en el fondo no sabe nada, ¿no? Si lo, lo vemos un porcentaje, tú sabes que, que el sistema, por ejemplo de paleontología dice que en un metro, en un metro, ¿cierto? Un milímetro es lo que nosotros conocemos como historia conocida, hoy día todo lo que está escrito, un milímetro de un metro. Si la historia fuera escrita ahí, pero resulta de que si la existencia humana tiene miles de millones de años, no solamente en el planeta Tierra, en, en otros planetas, no sabemos nada, nada. El tema es por qué nos mantienen aún en estos cuerpos para poder aprender ¿por qué estamos dentro del cuerpo para poder dilucidar lo que es el dolor la alegría, el dolor ¿cierto? dolores de otros porque a veces te causa más dolor el dolor de otro no tu cuerpo ¿por qué somos capaces de de, de sincronizarnos con otra persona en su dolor, cuidarlo hasta que sea viejito y se muera ¿por qué hay gente que es capaz de entregar su vida entera cuidando a otra persona? ¿ya? ¿Por qué somos capaces de, de dejar a otra persona también? ¿Por qué somos capaces de, de, del amor dividirlo, dividirlo en, en secciones distintas y decir que somos capaces de querer a un papá, a una mamá, a la mascota, al, al vecino, ¿cierto? De, de formas distintas. Nosotros graficamos el amor en distintos puntos. Nosotros lo tiramos el amor como un proceso de... ¿Cómo decirte? Dividimos el amor a conveniencia, ¿ya? según no, nos parezca a nosotros, según no, nos dé la utilidad. Pero resulta de que si tú ves que podemos tener una guerra con extraterrestres, no va a ser. No, no, no vamos a durar nada, hermano. Claro, <laughs> así que así es. si yes. podemos tirar hoy día, ni la pistola de rollitos, esa, la pistola de, de la Warner Bros. nos va a servir. Okay. Hoy día, la guerra más... Grande que nosotros podremos darles a los que no quieren que nosotros evolucionemos es poder comprender el amor y amarnos entre hermanos porque ellos no pueden dar con esa frecuencia. Ellos no pueden entender cómo nosotros nos queremos. ¿Ya? ¿Cómo es, es capaz de decirle un padre a un hijo, una madre a una hija, cierto? El que se quieren. Eso es magia. Es una magia bonita. Es una magia que... Explicarla solamente la puede explicar la persona que la está sintiendo. Pues si yo te digo a ti, cuánto amas a tu, a tu hijo, a tu hija, a tu perro, a tu gato, me lo puedes decir, pero que yo lo entienda, ¿cierto? Si cuenta solamente de mi parecer, de mi alma, para que tenga una sincronía con la tuya y yo pueda entender el amor que tienes. Pero ese amor lo tienes tú, esa frecuencia es tuya. Nadie te la va a quitar nunca. Jamás. claro, Ningún ser. Ningún ser configurado tiene la habilidad de quitarte el amor que eres capaz de producir. Ninguno. Esa va a ser nuestra mejor arma, Claudia, entonces, el amor. Esa es una arma. Sí, lo que pasa es que la gente cuando habla de amor, sí. habla de amor de pareja, amor de acá, ¿no? En la tierra. Pero el amor es una frecuencia, es un código. Es un código que puede abrir puertas en el universo, porque si no tienes esa frecuencia, el campo magnético de ese universo solamente te va a rechazar vas a dar bote, vas a rebotar muchas veces porque no tienes, ¿cómo se dice acá? No tienes los códigos necesarios para pasar. Entonces, nosotros los que estamos acá, tenemos que generar un amor, pero por ser seres de amor no quiere decir que seamos seres tontos. Eso no. Un ser configurado en amor es un ser inteligente, es un ser que se sabe defender físicamente también, ¿ya? es un ser que puede ayudar. ¿Ya? Y se puede ayudar a sí mismo también. Hemos tenido muchos ejemplos en la historia, ¿cierto?, de amor. Muchos. Y yo te hablé la otra vez y mucha gente me llamó también por el tema, que los, yo les hablaba de los inventos que hay en la Biblia, de personajes, de todo un montón de cosas. Pero yo no quiero llegar a, a pelear con las personas. Lo que yo quiero es que entiendan lo que estamos hablando ahora, de que en base a todo lo que se hizo, claro. a todo lo que se inventó, porque está inventado, muchas cosas podamos nosotros sacar una decisión principal, primordial, para entendernos, nosotros por fin como raza humana. Por ejemplo, ¿eres capaz de decirle a tu vecino, a tu vecino, algún día, vecino, si necesita algo, la casa está abierta, pase, ahí está, toda mi casa, todos mis bienes, lo que usted necesite. ¿Quién hace eso? Estamos hablando de bienes materiales. Ahora, vecino, si usted necesita de mi sangre, se la doy. Yo le doy toda mi sangre para que usted se sane. Vecino, si necesita de mi vida, yo se la entrego cuando usted quiera. <laughs> hay, hay cosas con las cuales hoy día nosotros estamos solamente aprendiendo y jugando. Pero cuando tú abrazas a un familiar conocido, a alguien que tú ames directamente, eres capaz de hacerlo. Pero resulta que la genética humana es solamente una. Tendríamos que hacerlo entre todos, pero hoy día yo sé que hay seres que están mezclados con la raza humana, están acá hace mucho tiempo y han logrado estar en los manda como mandatarios en muchos países. También en las partes bajas, no solamente arriba, también están abajo y andan contaminando el comportamiento humano para que nosotros cometamos el gran error de rechazar a Dios, ¿cierto? Y no mirarlo. Te vuelvo a decir, Dios se puede significar algo entretenidísimo, significa superior a mí. Dios significa superior a mí. Algo que yo puedo endiosar, cierto, es algo grande. Pero si yo, mi Dios, por ejemplo, con lo que yo he vivido hoy día, Johanan, para mí Dios ya no es algo que yo pueda mencionar. Dios es inconmensurable. Es una, es una cosa que para mí ya salió del contexto de poder explicarlo. Es gigantesco, pero a la vez lo siento y lo tengo acá. Dios es gigantesco y es así. Entonces, esa cantidad de energía y sinceridad, simpleza de lo que es la creación del universo y nosotros, ¿cierto? Se puede sentir aquí y cuando vaya para allá también lo voy a sentir allá. Claro. Entonces, yo tengo la confianza en que va a haber raza humana y otras razas de seres hermanos que van a lograr salir de aquí, ¿cierto? Todos sincronizados con este amor, pero como un arma, no, no este amor torpe. Hay que tener un amor inteligente. El amor que a nosotros nos va a hacer salir por fin de esta ilusión de la que creemos que estamos parados en un planeta que se llama Tierra. Porque esto es todo un dibujo de una gráfica muy avanzada para que nosotros creamos esta película <laughs> de la cual nosotros tenemos que ser y salir vencedores. Debes no vas a entender por qué es la no, gráfica sí es. De esto. Nosotros, esto es una verdadera ilusión. Hemos participado, podemos moldear metales, podemos moldear madera, podemos moldear el planeta, ¿cierto? A libre voluntad humana, pero algún día vamos a tener que salir de aquí y va a haber otro ambiente que nos va a moldear a nosotros. Y vamos a tener que llegar a un ambiente diferente, así como esta ciudadela de cristal que yo te mencionaba. Esa es una, es una y creo que es una de las más pequeñas. Pero es gigantesca. Yo la vi, como te decía, ahí del Largo de América donde cabe mucha gente. Eso. Qué barbaridad, claro. Pues, eh, eh, son enormes, enormes, entonces ahí Ciudad Cristal. Ahora, cuando la gente ya esté preparada, cuando la gente ya haga lo necesario para poder tener esas características, para poder eh, ser llevado por estas eh, entidades, ¿qué vamos a llegar a hacer allá? Bueno, los que vayan, ¿qué, qué van a hacer? <laughs> Mira, hay mucha gente que me decía... En relación a... ¿Has escuchado tú de la Biblia, por ejemplo? ¿O las...? ¿Cuál es la chamba? Claro, cuál es la chamba. El, eh, ¿Has escuchado tú, por ejemplo, la finalidad de muchas religiones que dicen que vamos a salir de acá y vamos a llegar a un paraíso en el cual vamos a, a vivir con los leones y vamos a vivir... Con todos con los, anim los animalitos de la ¿Sí? naturaleza, sí, 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 ¿cómo no? Yeah. Eh, es posible. Es posible que sea así porque allá cuando tú graficas con tu mente puedes tener lo que tú desees. Eh, pero vivir y salir de aquí significa que vas a tener que ir a trabajar más que acá. Allá, nunca, allá no vamos a llegar a ser un, un paraíso así como dicen eh, dice muchas religiones que vamos a salir a, a descansar en una playa tomando un caipirinha. <laughs> no, hay una... Hay una una diversidad de funciones ¿ya? para poder cumplir una vez saliendo acá te voy a decir algunas de las que vi tú puedes salir como un ser configurado y puedes lograr vivir físicamente con la pareja que tienes acá en un ambiente en el cual pueden vivir eternamente así eternamente físicos y pueden vivir con su amor van a poder procrear hijos pero van a tener una vida eterna, ¿ya? Una vida eterna porque la frecuencia de estas dos mentes llegó, ¿cierto? a la frecuencia en que sí se van a comprender por siempre. Fíjate tú que acá en la Tierra cuesta, es un poquito conflictivo encontrar dos mentes que por fin, para toda la vida, se sincronizan. Pero la vida aquí en la Tierra es cortita, ¿no? Tenemos un promedio entre 70 y 80 años, ¿cierto? Para poder sincronizarse hay otros que van a lograr llegar independientemente, ya como un ser que ya no va a querer tener la forma humana y va a querer transformar su cuerpo en una energía que se llama energía vital, que es la energía dinámica y él va a poder transfigurar su forma y va a poder configurarse en otro ser, en otro ambiente si lo desea o vivir ahí, ya entonces este ser ya no va a tener sangre ni carne, de acá sí. ¿Ya? Los, los que se sincronicen como pareja, ¿cierto? Físicas van a vivir cada uno una vida humana, porque va a tener un alma cada uno y un cuerpo cada uno. Esta persona que llegó acá en la forma física y se transfiguró en energía, ¿cierto? él va a ser tomado y, y llevado a un ambiente en el cual esa energía va a poder configurarse con otro que haya logrado lo mismo. ¿Ya? Generalmente, estos seres se les llama varones y varonas. Aquí no estamos hablando de humanos o humanas, ni mujer ni hombre. Estoy hablando de otra especie, de otros seres. ¿ya? Y estos seres van a poder crecer y unirse como energía y van a ser bimanas. Van a ser dos mentes en un cuerpo. ¿ya? Esa es una de las formas que se puede vivir también. Pero si logras vivir en forma independiente, vas a poder cumplir funciones en muchos planetas y vas a poder tener directrices y enseñarle a otros ahora si en forma humana como esta pareja que te estoy diciendo yo, te ofrecen vivir en otro planeta y comenzar sí. la vida de nuevo, tenemos una Dan y Eva otra vez y empezó la historia ¿ya? pero estos seres de acá, configurados con otra nota, otra frecuencia más, mucho más alta, logran vivir ¿Cierto? En un ambiente como este otro van a ser especies de profesores para una vida física. Ok. ¿Ya? Ya. Pero si nosotros, como seres que queremos salir de acá y queremos que la paz esté con nosotros y poder vivir para siempre, no solamente comiendo, porque comer no es solamente vivir, ¿cierto? Sino que enseñar. Si tú eres capaz de enseñar, puedes vivir también feliz, sino que la gente pueda entender. Entender de que no solamente hay que estar comiendo para vivir, sino que podemos enseñar para vivir. También hay ambientes en los cuales nos pueden dejar ahí, ¿cierto? Y seguir enseñando de planeta en planeta en este pequeño universo de enseñanza, porque es muy chiquito. El universo en el cual estamos viviendo ahora es pequeñísimo, es una cosita chiquita. De este universo también vamos a salir, pero si no podemos salir todavía del planeta Tierra. No, pues imagínate del otro, pues es más complicado aún, ¿no? Ahora, eh, eh, Claudio, eh, nos hablabas hace rato acerca de las pantallas virtuales, pero ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Era así todo en 3D o te transportaban a través de esas pantallas al lugar de los hechos, de lo que te estuvieran presentando en ese momento? Y aparte de estos disturbios de tu país, de Chile, de los actuales, ¿qué otras cosas más viste? ¿Qué te mostraron? ¿Qué te permitieron conocer? A ver, yo creo que toda la gente que ha tenido esta experiencia eh, va a poder compartir conmigo esto. Todos los que estuvimos mirando ahí, a algunos les causó mucha sorpresa y miedo mirar lo que iba a ocurrir con la gente. Otros que, que seguimos mirando las imágenes y vimos seres humanos atacándose y siendo enemigos, pero eh, no existía la la forma de poder sincronizarlos, ni, ni, ni siquiera se ayudaban entre ellos, empezaron a comerse entre ellos, volvió el canibalismo, digámoslo. Eh, también te conté, me parece que estaban esperando que nacieran los bebés de las mujeres para comerlos, eh, peleando árboles por leña, un tarro metálico, lo estaban peleando para poder tener algo para comer, dentro de eso, no para tomar agua, porque el agua también estaba muy mala. No es, no es agradable mirar todas esas cosas, pero bueno, las miramos para ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando llegan situaciones, eh, situaciones margen. ¿eh? El ser humano es capaz de ser antropófago y, y, y borrar de su mente el amor. Eh, va a estar esto va a estar comandado por seres que quieren que el miedo sea el dueño, el dueño del planeta. Yo no sé a quién le tienes miedo tú, Johanna. Yo, en estos momentos, miedo, creo que tendría miedo de, de que nuestro Señor eh, dejase la función de, de dedicarse tan, tan dedicadamente a los seres que estamos en la Tierra, ¿no? Es creo sí, sí, que es lo único sí. que nos está afectando hoy día. Pero, pero el miedo es una, es una energía que se puede manejar, transfigurar, y la podemos utilizar para poder hacer cosas buenas. Fíjate tú que si el miedo nos mueve a, a reaccionar, nos mueve a, a poder cambiar, eh, creo que va a ser el mejor camino. Si hoy día el miedo es la causa por la cual la gente cambie, bueno, de alguna forma tendría que ser. Claro. Porque así como ha estado hoy día la historia y no han cambiado, bueno, si el miedo es la causa, también va a tener que ser un arma con la cual tenemos que saber usarla, ¿no? Exactamente. Muy bien. Que, ¿sí? Claro, eh, cu cuando tú mencionas de que en esas pantallas tú estabas junto con otras personas, esas eh, como cu cuántas personas habrán sido, Claudio. Uh, oh, eh, no sé, un continente entero de gente. Todos viendo Adiós. esas pantallas. Es que no es una pantalla, mira, es como. No, no era una pantalla, era una realidad que nacía en tu mente y eras capaz de entrar en ella, ¿no? Ah, ok. Es como es, Entrabas y eras partícipe. De la, estabas entre medio de toda la gente. Estabas en medio de todo. Esa es una pantalla participativa. Yo me metía a la película en el fondo. no Es como estar en el cine y te metes a la película y eres partícipe y eres un actor de la película. Ah, Así okay. era la pantalla. O sea, escuchas, no, era... miras, hueles, o sea, sientes. Era todo, sentir no, todo. todo. Eras, parte, eras parte. Y si querías, la gente te podía ver. Y si querías, la gente no te podía ver. Ah, okay. Entonces... Te podía, podías entrar a una realidad en la cual te podías ver tú mismo. Podías estar al lado tuyo y tú no te ves. Es por eso que la gente, muchas veces cuando está en su casa, muchas veces, sientes que alguien te está mirando. Exacto, sí. O ves una, luz, una lucecita que está por ahí. O sentiste una luz, algo que se me. Y eres tú mismo el que te estás viendo. Tú mismo te fuiste a ver en tu realidad. Y tú mismo te sientes. Por eso sientes esa frecuencia. ¿Ya? Eh. Cuando hablaban del ángel de la guarda, yo, yo, yo entendía el cuento, ¿eh? pero, pero hoy día entiendo que somos nosotros mismos. De otra estabilidad de tiempo nos venimos a ver y, y venimos a ver que hagamos las cosas bien, correctas, ¿ya? para no equivocarnos eternamente, porque esta secuencia de tiempo se puede volver a repetir incansablemente, ¿cierto? Eternamente y no estamos para eso. Estamos para poder cambiar la secuencia. Entonces, si hoy día tenemos la oportunidad. De poder meternos a esta realidad, a estas pantallas. Porque yo no sé en estos momentos, en estos momentos estoy aquí, pero puede ser que esté en una de las pantallas, puede ser que esté en esta realidad metida hoy día y crea que estoy aquí. Y estoy hablando contigo, y estoy hablando con los chicos acá, y a lo mejor esta realidad me tiene tan envuelto y, y resulta que estoy en la ciudad de Cristal viendo esto. No sé si me entiende la idea, claro, pero. Sí, sí, sí. En el fondo. Puede que estemos todos estudiando ya. En el fondo no estamos nunca aquí, y esto es una ilusión. ¿eh? Pero es una ilusión tan clara que si yo toco esta materia, ¿cierto? La voy a escuchar, la voy a hacer vibrar. Esta frecuencia me está a mí haciendo consciente de que estoy aquí. Pero si yo cierro mis ojos ante una muerte, porque la muerte es la salida de aquí, ¿cierto? La salida más importante que tenemos acá en la tierra, el momento más importante es cuando despertamos por fin. Nos vamos a ir de acá. Esa es la, la razón de poder venir a esta realidad, de darnos cuenta que el día más claro, importante sí. es cuando cerramos nuestros ojos y despertamos en la realidad de allá. Quizás nos vamos a despertar, hermanito, en la misma sala de la ciudad de Lequistel? nos vamos a despertar y vas a estar tú al lado mío y yo a estar con la gente y vamos a decir, oh, ¿te acuerdas cuando estábamos recordando que estábamos <laughs> hablando a través del <laughs> computador? Claro. ¿Entiendes? Exacto, sí, sí. Por ahí okay. va, si son, son okay. realidades, nos tienen metido aquí como una, como una secuencia de tiempo. Mm -hmm. Por eso es que muchas naves de las que han venido para acá también son del futuro que han venido a, a acá a, la, a ver cómo está la humanidad en el pasado. Yeah. La secuencia del tiempo es muy especial, es muy entretenida, pero si tú logras ver que nosotros estamos viajando en el tiempo, ¿cierto? estamos viajando un segundo por segundo, siempre eh, lo podemos variar. Podemos hacerlo. Pero como te digo, hay pillerías, hay ganchos especiales con los cuales nosotros hoy día podemos dar más adelante. Hay pequeñas trampitas con las cuales nosotros podemos dar 10 pasos más, no necesariamente ir paso por paso. Podemos hacer esta trampa con conocimiento sin dañar a, a nadie. nadie, claro. Que si tú dañas la trampa es descubierta y es te vas a devolver 10 pasos atrás. Entonces, la idea es poder pasar toda esta prueba. Adelantarla, ¿ya? Y jugarle una vuelta al cosmos, girar el cosmos para la conveniencia de todos nosotros como hermanos. No solamente para ti, ni para ninguno en particular en forma individual, sino que crecer en familia, todos juntos. Eso es la parte muy entretenida. Okay, ¿Muy bien? Eso es bueno. Muy bien. ¿La ciudad cristal de qué tamaño es y cómo cuánta gente habrá allá arriba? A ver, la ciudad cristal. Yo te decía que yo, yo le he calculado que es, la, es como el largo de, de América del Sur, por lo menos. Y debe haber una cantidad de gente... <laughs> yo creo que un octavo de la población terrestre. Wow. ¿Sí? O sea, muchos. Sí, pero no todos están pasando. Esa es una escuela. Okay. Esa es una escuela en la cual están deteniendo ahí a los alumnos y le están diciendo... A ver, de aquí vamos a ver quién saca buena nota. <laughs> claro. Vamos a ver quién sigue adelante. Pero esa no es la salvación. La ciudad que está. Al, no es el final de esta carrera espiritual. ¿no? Eso es una parte. Es, ah, okay. Es un paso más parte. dentro de, de esta evolución. Son ciudadelas de luz. Ciudadelas Son de luz. luz okay. Ciudadelas de luz en las cuales yo le llamo la luz a la claridad que tenemos como ser vivo, ¿no? Esa ciudadela de luz en la cual todos vamos a tener, vamos a tener una. Una claridad de nuestra mente tan bonita uh -huh. que somos que vamos a saber que somos hermanos y no nos vamos a dañar. A eso yo le llamo a la ciudad de la de luz. Pero también hay gente en las grandes ciudades de cristal que, por ejemplo, por ejemplo hay, había unas salas en las cuales había gente que estaba meditando. Supuestamente yo los vi que estaban eh, hincados, estaban orando. Y cuando yo les quise poner atención, porque como se escucha todo mental, y les quise poner atención. Ellos estaban hablando y diciendo, Dios mío, gracias por esto. Y en un momento decían, ¿me habrá escuchado? Dios, no, Dios no me escuchó. Y se desaparecían de la ciudad cristal y aparecían nuevamente en la Tierra. Esa era su proyección mental. Ellos al orar en la Tierra estaban aparecidos ahí. Eres capaz de transportarte. Así como lo hace un protón al lanzarlo, es capaz de proyectarse en otro universo sin necesidad de dejar el otro todavía hasta uh -huh. que esta energía se configura totalmente claro. se desaparece otro y estás allá pero como nosotros tenemos dudas cierto y todavía tenemos la capacidad de, de portarnos y, y ser porfiados eh, estamos allá y acá no, nos aparecemos allá así, no estamos todos los días okay. y en la noche cuando dormimos también también nos aparecemos allá cierto y estamos acá así estamos dilucidando en un tiempo en un tiempo paulatino relativo entonces, por eso podemos estar y traer recuerdos de allá, de la ciudad. Cuando tú vas para allá, eres capaz de leer, de aprender tus vidas. Y cuando despiertas, te vienes acá, regresaste a esta, a esta realidad, digamos. Sí. Te despiertas y de repente dices, oye, yo esto ya lo viví. Como se dice los famosos franceses, el déjà vu, ¿sí? El, 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 el déjà vu, que le dicen muchos, eh, es traer el recuerdo, es lo ya visto es traer algo de allá y traerlo acá. Y eso es como una trampita que de las que te decía, de poder traer algo de lo que viene en el futuro, verlo acá y yo no volver a repetirlo. Hay mucha gente que ha, ha sido capaz de traer recuerdos de allá. Y poder, en base a eso, dilucidar aquí la vida, poder sacar su recuerdo. Hay mucha gente que ha muerto clínicamente y ha traído muchos recuerdos de ese Claro, exacto, sí, sí. Qué barbaridad, qué interesante todo esto. Para ir cerrando ya esta entrevista, Claudio, eh, también una de las preguntas que constantemente me llegaron después de las entrevistas anteriores contigo era si habías tenido en los últimos meses algún otro contacto o si sí. te habían mandado algún tipo de mensaje y, y, y iban enfocados hacia qué. ¿Qué te decían en esos mira, mensajes? Mira, mira, mucha gente yo le he dicho que a mí me encanta salir temprano, de repente en la madrugada, me gusta ir mucho. A esta montaña que tengo acá al frente, me gusta ir a orar ahí arriba, me gusta mucho. ¿eh? Eh, ellos no necesitan ser tan espectaculares ni, ni ser tan rimbombantes, a hacer un show así como que aquí estamos. Ellos pueden aparecer en cualquier momento en la realidad. Es como que si yo abriera en este momento aquí un cierre, abrir así y me meto, me meto la cabeza tras bambalinas, ¿no? Porque ellos pueden interrumpir esta realidad cuando quieran. Sin embargo, cuando hablo con ellos, ellos necesitan. Solamente mirar, mirarme. Ellos saben todo lo que ocurre. Ellos ni siquiera necesitan preguntarme qué es lo que pasa. Pero también necesitan ver mi opinión. Ellos cuando yo he hablado con ellos, yo por lo menos voy con todas las oraciones y quiero que quede claro a la gente que me está mirando, porque sé que te mira mucha gente, Johanan. Que toda la gente que me ha pedido hablar por sus enfermedades, por sus malestares, por todo, lo he comunicado. Ellos lo saben. Ya les he hablado de esto. Ya. Yo quiero que sepan que está comunicado. Ahora dependen de ellos cómo hablen con Dios, pero no con los ángeles porque a ellos no les gusta esto. A ellos no les gusta que le estén pidiendo cosas porque es el Creador el que ordena estas cosas, ¿no? A ellos no les gusta estar cumpliendo peticiones porque tampoco están para eso. Si el Creador ordena, ellos cumplen, pero al Creador. ¿Vale? Claro. Claro, así es. Pues ahí está, muy bien. Pues de, de, de toda esta experiencia, Claudio, y ya por último, ¿cuál es el mensaje que tú consideras el más importante dentro de toda esta experiencia de Claudio Pastén? ¿Cuál es? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Uf, mira, mira, a mí me pasó esto, hermano, y yo estoy cooperando con mi pieza, una pieza del rompecabezas. A mí me entregaron una pieza de la verdad y la estoy colocando sobre la mesa para que todos armemos este rompecabezas. Yo estoy cooperando con lo mío, ¿ya? Aquí a nadie se le ha pasado el paisaje completo. Todos nosotros estamos cooperando para poder tener una verdad más clara, ¿cierto? Una verdad más sincera, una verdad más bonita para poder entender que somos una raza hermana. Porque si yo te pregunto hoy día cuántas razas hay en el planeta, me vas a hablar y me vas a decir todas las que hay hoy día pero todas las que fueron sembradas fueron eliminadas te voy a decir una cosita y te lo voy a tomar como un tema que el otro día lo tomé con una persona los sufijos ¿cierto? en los idiomas el sufijo in in ya cuando tú hablas de insípido o incoloro es porque no tiene cierto ja. ya si agregamos el sufijo al final es porque se agrega no cuando tú hablas de querubín y hablas de serafín Querubín significa con la apariencia de esfera de luz. Y serafín con la apariencia de serpiente de luz. La gente, cuando habla de serafín y querubín, nos imaginamos a los angelitos que pintó Miguel Ángel, ¿no? <laughs> a esos angelitos con unas alitas. Exacto. Y con sí. Un muy, cuerpito coloradito muy bonito, y, ¿no? Y muy bonitos ellos, sí. Ya, pero si te digo el, el contexto, la palabra en el concepto que, que encierra no tiene mucho que ver con las pinturas que nos mostraron, ¿ya? Cuando tú dices indígena, significa sin los genes de Dios. Ese término fue mostrado con nosotros en los colegios antiguos, hoy día no se muestra así. Indígena se dice que es originario de la tierra. Yo te hablé, te lo dije la otra vez también, ¿eh? Indígena es una palabra que ellos lograron que nosotros la dijéramos, que es sin los genes de Dios. Es más bonito aborigen. Aborigen es originario de la tierra, ¿no? Con esto yo no quiero pelear con nadie, pero es una palabra que se sembró para que nosotros mismos nos digamos que no tenemos los genes de Dios. Sin embargo, sí los tenemos. Todos los seres creados y dejados en la tierra los tienen. Si tú partes, no sé, desde un microbio, ¿cierto? Hasta un planeta. Tienen la frecuencia desconocida para seres que quieren que la raza humana se destruya. Claro. El código de Dios, el código de Dios lo tenemos los que nos comunicamos con Dios. Vamos a lograr juntar a todos los creyentes en Dios y los vamos a sacar de acá. Ya estamos despertando esta raza que está dormida en este sistema. Están aturdidos. Solamente hay que remecerlos. Hay que sacarlos. Van a ser muy poquitos del planeta Tierra que van a salir. Y esa es la gran misión que tenemos. Estamos despertando a todos los que están comunicándose de corazón con nuestro Señor Creador. Vamos a tener una batalla muy grande con los seres que no quieren que salgamos de aquí. Pero eso no me importa porque el que nos protege tiene el poder tecnológico del amor más grande que hay, el amor de la tecnología. Así que, chiquillos, los invito para que hagamos todo este reto a todo lo que está pasando hoy día en este planeta, porque está pasando en otros también. Vamos a salir de acá. Tenemos que ser los que demos el ejemplo para que la gente pueda salir de las ciudades, porque esto viene mucho más pesado. ¿Ya? Así que si hablamos de tecnología, hablamos de la más grande, del amor. Si el que la entienda, el que entienda este concepto, va a salir de acá. Y el que no, se va a repetir el cuento en una, en una carrera universitaria cósmica que es muy larga. Y yo, yo no quiero estar de nuevo, quiero salir de acá. Así que por eso les digo que por favor entiendan de qué se trata este mensaje. Si me devolví de allá es porque quiero ayudar. Me habría encantado guiarme, pero me devolví. Así que ahora tenemos que seguir adelante. Lo vamos a hacer bien. Les estoy sirviendo como un granito de arena, ¿ya? Como un simple testigo. Vamos a hacer, ¿cierto?, una cosa muy grande. Les estoy aportando para que salgamos. Así que el que quiera, se agarra de la línea. El que no, se suelta. ¿Vale? Ah, así es. Pues ahí está. Pues muy bien. Claudio Pastén, la gente que desee contactar contigo, ¿a dónde lo pueden hacer? Bueno, les he dado ahí el, el correo a un montón de gente, al claudiopastgmail.com, ¿ya? Si quieren hacerlo directamente, aquí, háblenme aquí, estoy <laughs> en la forma más directa que hay, aquí. Pero hoy día, como la gente ha dejado de comunicarse telepáticamente, existen los teléfonos, <laughs> claro. la gente ha, ha dejado de volar, así que existen los aviones, y la gente ha dejado de comunicarse, ¿ya? así que existe la incomunicación. La gracia que tenemos hoy día es que nos podemos comunicar, hermano. Hasta donde de esta tecnología, hasta donde podamos aprovecharla, hasta, po hasta donde podamos hacerlo bien, nos vamos a seguir comunicando. Yo les, a la gente les di el WhatsApp y te lo puedo dar. La gente, yo sé que me ha llamado porque ya hay tanta gente ahí que te lo voy a dar. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Eh, el teléfono es. Bueno, el código de Chile es 569, ¿ya? 6825-5700. Que la gente ahí me llame, va a tener paciencia para que yo les vaya viendo uno por uno, pero yo les voy a responder. Perfecto. ¿Vale? Ahí está. Pues hasta, hasta que estemos, hasta que lo hagamos bien. Ok, perfecto. Pues ahí están ya los dos eh, datos para que la gente se pueda... En comunicar contigo Claudio. Pues Claudio, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en esta ocasión aquí en la insólita experiencia. Quiero agradecerte que siempre estés en la mejor de las disposiciones para platicar con nosotros. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Sí, señor. Y yo sé que te voy a ver acá también, así que... Así es, en breve... En breve ya nos veremos por allá. Sí, te voy a estar esperando. Y, y no te preocupes, aquí vamos a estar hermanito. Y si quiere otra, me avisa cuándo nomás y nos ponemos de acuerdo. Órale, muy bien, Claudio. Te mando un fuerte abrazo. Igual salúdame a la gente ¿No? que está ahí contigo. Les mando un fuerte abrazo sí, a sí. todos. Ahí están ahí está los. ¿Sí, Saludos. Eso, vale, un, un abrazo. Eh, oye, ¿Cuándo sale? Dice. ¿Cuándo o sale? Porque me preguntaron varias gente acá. Estaba respondiendo. ¿Cuándo sale? Ah, Ok, esto sale el lunes el lunes el lunes ya Exacto. me ha ido ya, ¿vale? perfecto te cuidas un abrazo gigante desde las montañas la revolución gracias nos vemos hasta la próxima gracias chao chao hasta luego bueno pues hemos escuchado a Claudio Pastén así que bueno pues usted que me mira en estos momentos de verdad que este bien interesante no bien interesante todo lo que nos dice don Claudio eh, la información que maneja, eh, cómo lo va relacionando con las cuestiones actuales y creo que eso es lo que nos ayuda a eh, seguir, eh, pues involucrándonos a, a, a tratar de eh, conocer más de cada una de las experiencias que ellos van teniendo, en este caso don Claudio Pastén, y de verdad que va a estar bien, bien interesante. Así que bueno, pues ahí está, usted que me mira, usted que está muy al pendiente, es la entrevista con don Claudio Pastén. Así que bueno, pues las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Mire usted que en Twitter me encuentran como arroba Johanan Díaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través del Instagram estoy como Johanan Díaz. Ahí lo está mirando usted. A través del Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Ahí lo está viendo. Y desde luego que es. Eh, este, Johanan Díaz, ¿ok? Que es el canal de YouTube, que es el canal donde usted los invito a que opriman el botón rojo e inmediatamente les va a aparecer un recuadro donde les pide también que ustedes, eh, bueno, pues activen la campanita. Yo les sugiero que la activen porque de esa manera serán ustedes los primeros en saber los, las próximas emisiones que vamos a tener o, en este caso, si hay algún... Eh, video nuevo, editadito, muy bonito, todo muy cookies. Inmediatamente también ustedes serán los primeros en saber qué bisvirulines va a pasar con los materiales aquí en este canal. Pues ahí lo tiene usted que me mira, usted que está muy al pendiente. De verdad que yo les agradezco enormemente que estén por acá. Pues ahí está. Pues les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Les recuerdo que a un servidor lo nombran Johanan Díaz Vargas. Y efectivamente, al igual que todos ustedes, yo vivo una insólita experiencia. Pues muy bien, muchas gracias. Nos vemos más tarde aquí, en este canal, así que no se desconecte. Si usted todavía no se suscribe, suscríbase aquí a la insólita experiencia. Hasta más tarde, bye bye.